es un país de servicios y de hecho lo es cada vez más. Al comienzo de la crisis allá por el 2008, este sector representaba el 68% de los puestos de trabajo, porcentaje que ha subido hasta el 75,5% en 2018. La causa de esta terciarización del mercado laboral viene de lejos, pero se ha visto empujada en los últimos años por la caída del sector de la construcción, que ha pasado de emplear al 12% de los trabajadores en 2008 a apenas el 6% en el pasado 2018, y también por el retroceso del sector industrial. El sector servicios se vale a sí mismo, ya que es el único sector que ha sido capaz de ganar todo el empleo perdido en las dos recesiones. Cuando hablamos de tecnología tendemos a centrarnos en empresas tecnológicas y en empresas de producto. Yo primero lo reconozco, que a este podcast traigo startups de producto y muchos e-commerce, pero esto no deja de ser un subconjunto pequeño de lo que es la tecnología patria. Según datos de Ametic, la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, el mercado de la tecnología en 2018 en España ascendió a los 26.765 millones de euros. Una pasada, más de 26.000 millones de euros, de los cuales 18.611 correspondieron a servicios de TI, de tecnologías de la información. Es decir, de todo lo que mueve la tecnología en España, el 70% son servicios relacionados con la tecnología. Y gestionar y escalar una empresa de servicios de tecnología es radicalmente distinto a escalar una empresa de producto. De hecho, se podría decir que las empresas de servicio no escalan, porque requieren que incorpores personal a tu equipo de forma casi proporcional al crecimiento en facturación que estás teniendo. Esto introduce una complejidad operativa muy importante, que lleva a estructuras de gestión distintas y a que el día a día de la empresa no tenga casi nada que ver con otros casos que solemos escuchar en la mayoría de nuestros episodios. Pero hoy trataremos de dar un poco de luz a todos aquellos que estáis creando o haciendo crecer empresas de servicio, sean de tecnología o relacionadas. Y para ello contamos con dos titanes, como son Guillermo García y Sergio Baisauli de Onestic, una de las grandes agencias de desarrollo de e-commerce en nuestro país, y que ya llevan ya más de 11 años superando el continuo reto de gestionar y crecer una empresa de servicios muy top. Soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos. Y además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de crowdhiking y creación de productos digitales, y también de fotografía e-commerce, un estudio de fotografía y vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta la entrevista que está a punto de comenzar, no dudes en decírnoslo dándole a like en tu reproductor de podcast o bien compartiéndola en tus redes sociales, o también enviándosela a tus amigos, ¿por qué no? Nuestra cuenta de Twitter es en Digital con P de Podcast. Y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter desde nuestra página web en.digital, en.digital. Hoy hablaremos con Guillermo García, CEO de Honestik, y Sergio Paisauli, uno de sus fundadores, en una entrevista que tuve el placer de grabar en sus oficinas de Valencia. La verdad es que conozco a Honestik desde hace pues, muchísimos años. Hemos sido partners en BrainSense, hemos participado en varios proyectos juntos y siempre han sido una de mis agencias de e-commerce españolas favoritas por su buen hacer y sobre todo porque son excelentes personas con las que resulta muy fácil trabajar. Tenía muchas ganas de poder contar su historia, porque haciendo muy poquito ruido han construido una empresa muy potente y son el brazo tecnológico de multitud de retailers e-commerce muy conocidos. Y evidentemente hay muchísimo que aprender de su experiencia y su buen hacer. Así que sin más, adelante entrevista con Guillermo García y Sergio Baisauli de Honestic. Bueno, estoy aquí en, en Valencia, en las oficinas de, de unos amigos que hacía mucho tiempo no venía a ver y que son, que son la caña, son los chicos de, de Onestick Y tenemos a Sergio Baisauli. ¿Bien? ¿Lo he dicho bien? ¿Baisauli? Lo has, di <laughs> lo has dicho mal. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Sergio? Dilo. Baisauli. Baisauli. Venga, lo he dicho bien a esta. Y a Guillermo García, que son, por un lado, uno de los fundadores, y, y Sergio y Guillermo, el CEO actual de, de Onestick. Lo primero, muchas gracias por acogerme por aquí y bienvenidos aquí al, al podcast. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Ahora vamos a interrumpirnos todo el rato. Me voy a quedar el micro yo. Eh, muchas gracias por habernos invitado. Eh, es un placer estar contigo, fuera y detrás de las cámaras. A ti por haber venido después de una larga temporada en la que te llevábamos esperando para poder compartir una jornada juntos y, bueno, y poder establecer una conversación tranquilamente. Pues hoy vamos a disfrutar y aprender con vosotros. Eh, para poner en contexto, vamos a hablar mucho de cómo escala una empresa de, de servicios, porque al final aquí tenéis ochenta y pico personas, eh, sois uno de los principales eh, agentes, eh, consultoras del e-commerce en este país, os conocemos mogollón, pero ya hay, ¿cuánto? ¿15, 20 años? ¿15? No, eh, realmente de la, la constitución de Onesti fue a finales del 2007, vale. eh, el año pasado hicimos 11 años. ¿11 años? Y, y te venía antes, ¿verdad? Antes de, de la constitución ya lleváis un tiempo haciendo cosillas. Eh, bueno, en este caso eh, yo conocí a Sergio y a los fundadores, a, también a David, a Manel y a otra persona, a Sergio, que montaron la compañía a finales de 2007 y yo los conocí en 2010. Ellos ya previamente se conocían de haber trabajado en otras multinacionales y también de haber tenido algunas experiencias, sobre todo en este caso Sergio, con el mundo del comercio electrónico. Perfecto. Pues vamos a empezar. Historias. Sergio, cuéntanos tu historia hasta que te da por montar este pifostio. A ver, mi historia es una historia, yo creo que como la de mucha gente que decide emprender en este país, que prácticamente lo hace por, por casualidad, haciendo cosillas en su casa y poco a poco se va liando. En mi caso yo empecé a liarme bastante joven, pues más o menos con unos 15 años o así. Y, y bueno, pues empiezas haciendo un poquito de todo, algo que te apasiona. En mi caso pues era el mundo de la informática. Y, y bueno, eh, fui abriéndome camino a partir de pequeños desarrollos y, y bueno, como comentaba Guillermo. Empiezo a, a, a ver cómo, cómo transaccionaban las cosas en Internet. A, primero con, con temas de los dialers, eh, el tema de las suscripciones, sí. el tema de pagos recurrentes, eh, contenidos de, de pago. En aquellos tiempos estaban y descargas de música. Sí. Evidentemente la parte de pornografía, donde había muchísimo contenido. Y eh, mucho aprendizaje ahí. Mucho o sea. aprendizaje. Eh, en plena adolescencia se aprendió mucho sobre las conexiones <laughs> a Internet. Y, y bueno, a partir de ahí lo que lo que hice fue pues eh, ir probando cosillas, pues desde trabajos en pequeñas empresas hasta probar lo que yo creo que toda persona de nuestro sector acaba probando en algún momento dado, que es una gran consultora, donde pues bueno, se aprende mucho, te violan, se madura, se madura te vuelven a violar. Y, y bueno, en mi caso yo decidí salir de una multinacional y, y emprender. En, en mi caso, como nunca dejé de hacerlo, pues el salto a, a, a intentarlo por mi cuenta fue bastante natural. Vale. Entonces, fui balanceándolo, lo cual hacía que durmiera poco y, y trabajara mucho. Y, y entonces el salto no me costó vale. en ese sentido porque no fue un salto al vacío. Cuando decidí emprender, pues tenía una red de contactos o una red de trabajos que me permitieron mm, soportarlo relativamente. ¿De difícil. aquella qué tipo de trabajos hacías? Pues hacía de todo, hacía de todo. Pues te puedo decir, pues desde el desarrollo de una aplicación para una gestión de clínicas, pasando por corredurías de seguros, formación en institutos, eh, venta de cosas por internet, eh, no sé, descarga de logotipos eh, para aquellos móviles que no tenían ni color ni internet, envíos de MMS, envíos de SMS premiums... Eh, o sea, era la fase la típica esa en la que no se dice que no a ningún trabajo, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente, es una, una fase muy peligrosa de la que hay que salir cuanto antes. Pero que se aprende mucho y, sí. y te unes a, a gente, ¿no? Porque no cuando montas el, la, la empresa la montas solo, la montas ya con socios. Yo creo que ese punto es, es vital porque es un momento en el que no tienes pasta, eh, tampoco puedes hacerlo todo solo y entonces tienes que que confiar y juntarte con, con buena gente. Yo tuve mucha suerte. Había trabajado en otros trabajos con dos de mis ex socios y había coincidido con otro, con un socio que actualmente es David, con el que estudié en la universidad. Y entonces yo creo que como todos, eh, acabas tirando de conocidos, les, les acabas proponiendo una idea. Los voy a decir medio convences y. Y empieza. Y empieza. Y empieza la cosa. Yo creo que la mayoría de empresas de servicios de nuestro tipo empiezan así: ¿eh? no puedes pagar un dinero porque no lo tienes. Ahora sí que existe esta moda de ir a levantar dinero por ahí, como si eso fueran champiñones. Y, y entonces, como en aquellos tiempos, pues tampoco estaba la economía muy bollante, porque nosotros eh, recordamos que. Eh, eh, sí, en 2007, o sea, peor no se podía haber hecho. Eh, levantamos la empresa en el peor año de todos, prácticamente, final de 2007. O sea, Oye, que... pero, pero lo habéis hecho muy bien porque habéis llegado hasta aquí y sí. muy bien llegado a ver, nosotros siempre decimos lo mismo y es eh, nacimos y aprendimos a, a vivir como ratas no. prácticamente la gente no quería gastar dinero y entonces pues te curte, te curte eso te curte ¿Y, ¿Y en qué momento? ¿Cómo se llamaba esa primera empresa? Pues no, no era Honestik todavía en aquel momento. Sí, en 2007 fue Onestik. 2007, sí, Honestik. Sí. sí, sí, siempre fue Honestik Vale, perfecto, eso, eso no, no lo tenía yo claro. Uh -huh. Y en qué. Bueno, luego llega un momento en el que se une Guille, tú antes tenías otra vida, cuéntanos un poquito de, de esa vida hasta que también te unes al, a Honestik eh, vale, bueno, sabéis que los años en las empresas de servicios <laughs> son muy amplios. Con lo de los gatos, ¿no? Que sí. valen por siete. Entonces, hace ya unas cuantas vidas, eh, antes de conocer a, a los socios de Onestic, eh, yo estaba en la Universidad Politécnica, en una agrupación que trataba de dinamizar un colectivo de empresas innovadoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Era un poco más en el mundo universitario. Y, pues bueno, como nos iba un poco la marcha, empezamos a interactuar con la propia industria, digamos digital, y me acuerdo que me fui a conocer a una reunión que nos convocaron a gente voluntaria en Valencia, que lo convocó en su momento Ángel María Herrera de Bubok, que estaba Ostras, llevando eh. iniciador, y dijo oye, estoy buscando voluntarios para mover iniciador en Valencia, y entonces pues bueno dijimos adelante, y entonces en ese momento estaba estaba Sergio, uno de los fundadores de Honestik en esa terraza, que me acuerdo perfectamente. Nos conocimos y en este caso, pues decidí empezar a colaborar con la iniciativa de iniciador. Y posteriormente, en un e-weekend que llevaba Lufsa Sayal un chico de la India, eh, descubrimos un proyecto en el que empecé a colaborar y a raíz y el partner tecnológico que estaba ayudando en ese proyecto era Honestik. Entonces, a raíz de esa relación, empecé a colaborar con Honestik. Y a los tres años de su fundación fue cuando un poco dejé la universidad y bueno, dijimos, bueno, el modelo de, de rata nos da para vivir una hoja de ruta de X meses, vamos a tratar de, de poner foco en todo lo que es el mundo del e-commerce, porque en ese momento estábamos también probando otro tipo de iniciativas y decidí sumarme a, al proyecto y arrancar, y desde 2010 resulta muy curioso que alguien de, de la universidad no sea sé, un ámbito en, empresarial y además ¿en, en qué momento empiezas a ser cero de a compañía? en ese mismo momento o... pues eh, a, ver, la, a ver lo cierto es que cuando me sumo a la iniciativa habían cuatro eran cuatro técnicos brillantes uh -huh. eh, la carga digamos de management o de la parte digamos menos menos exótica se había, digamos, eh, esparcido entre cada uno de ellos. Y entonces, lo que quiere decir Guilla es que cogimos toda la mierda que no queríamos hacer nosotros como y técnicos la... y se la encasquetamos a él. Ah, es bien. básicamente el resumen que nos vino de puta madre. Las cosas como son. Oye, pero está, pero está guay, está guay hay la convergencia de... Claro, entonces, eh, básicamente, eh, pues eso, que hay un capazo de, de abono eh, que tuve que empezar a procesar y entonces una vez procesado y estabilizado y organizado fue cuando un poco empezamos a pensar en distribuir eh, roles y funciones, que vale. parece algo típico que se dice en un manual de empresa, pero no lo es, mm. establecer una jerarquía, unas responsabilidades, y fue cuando un poco pues, dijimos, oye, la gente nos pregunta cuando vamos a un proyecto y digo, oye, ¿cuál es tu rol? Entonces fue cuando decidimos asignar roles y vale. de forma, digamos, natural pues un poco asignamos los, los roles. Nos pasó una cosa curiosa que supongo que suele pasar y es que éramos cinco personas y los cinco éramos directores de, de cada uno de un área. No Yo no recuerdo cuál era la mía, pero, Había pero todos, éramos, todos éramos director sí. de algo. Es lo, es lo típico de las, las startups, al final hay mucha C, mucho C-level y sí, dices, sí. coño, aquí alguien tiene que trabajar ¿cómo? porque todo el mundo hace el trabajo de becario también, literal. Y luego sí. es curioso porque cuando pasan los años es cuando dices, justamente lo que me gustaría estar... En otra posición que no tenga una carga ejecutiva de ese estilo mm -hmm. y pueda estar más, no sé, haciendo otro tipo de pequeñas cosas más a nivel de aventura. Es sí. un poco paradójico, porque cuando estás al principio, enseguida quieres tener ahí en la tarjeta algo que diga soy tal, aunque tu empresa no tengas <laughs> nada, pero antes hace un rato Sergio me lo decía también eh, en, en forma de, de otra forma ¿no? Dice, yo me, estoy gestionando todo esto y a mí lo que me gusta ¿no? a lo mejor el cacharrear o, o, o meterme a hacer un, lo que has dicho tú aventuras pero que es meterme en el barro técnico o hacer lo que sea pero es algo que, que pasa ¿no? cuando cuando fundas una empresa te toca a, a hacer ese rol de gestión que es muy desagradecido creo que ahí acabas de dar en una de las claves de cuando estás en una empresa de servicios en la que no dispones de unos recursos iniciales y se trata un poco de ser capaz en semana a semana, no ya en el día a día, de un poco discernir entre aquello que los propios clientes y las necesidades operativas de financiación que tienes uh -huh. te determina y no te permite un poco avanzar en esas baldosas amarillas uh -huh. que tú tienes del camino que quieres seguir. Entonces, avanzas una baldosa amarilla, pero te ha costado tres peldaños, digamos, en lo que decimos a veces en Bremen, un poco la prostitución de servicios. Sí. Porque en el camino de la prestación de servicios hay de todo. Hay clientes fantásticos, maravillosos, que te dan feedback, hay clientes, como todos conocemos, clientes tóxicos. Mm. A veces te toca vivir uno de esos clientes tóxicos y aguantarlo por la financiación que ello conlleva o no. Entonces ese equilibrio es, es, es el gran reto ¿eh? de la empresa de servicios. Sí, es complicado. No. También antes comentábamos, ¿no? tenéis una oficina brutal y habéis tardado mucho tiempo en llegar a esto. A, a día de hoy también os podéis permitir a lo <laughs> mejor coger o renunciar a, a clientes. Porque, ya ten... porque habéis hecho un camino muy muy fuerte y habéis recorrido parte de esas baldosas amarillas, pero no se empieza así. A ver, yo ahí coincido contigo porque lo estábamos comentando antes, también es verdad que el haber tomado esas decisiones sin haber tenido, digamos, estas oficinas tan maravillosas como comentas, nos ha permitido estar aquí. Es decir, claro. muchas veces eh, se asocia el poder elegir clientes o no cuando uno tiene cierto tamaño. Y esto es la pesquería que se muerde la cola. Para coger este tamaño muchas veces tienes que decir que no a otros clientes que te hubieran arrastrado o que te hubieran anclado a ciertas posiciones que no querías sí. coger. En nuestro caso, eh, tanto Guillermo como yo en este caso y David, que es el, el otro socio que tenemos, eh, tomamos decisiones basadas no siempre en la numerología, en la economía sí. o, en, o en este dinero que te puede prestar o te puede dar un, un cliente en un momento dado sino en cómo nos afecta en, ya no solo a nivel organizativo, sino a nivel mental. Como comentaba ayer, estos clientes tóxicos o personas tóxicas o, o ya no tóxicas, simplemente que no se alinean con tu forma de ver sí. esto, eh, pues hay que tomar decisiones a veces que económicamente no tienen ningún sentido. ¿Y cómo se detectan estos clientes? ¿no? Porque claro, lo, lo hablamos era muy fácil y, y a, a todo pasado todos sabemos quiénes son nuestros clientes tóxicos, pero tenéis claves que vosotros decís, oye, cuando viene un cliente con, con esta forma, con este planteamiento, con esto, aquí malo. Yo te la voy a contestar esa. <laughs> eh... eh bueno, tampoco quiero trasladar eh, un mensaje en el que los clientes, como si fueran un ente espacial, son tóxicos. Yo creo que también nosotros somos tóxicos sí. para otros clientes, porque tampoco hacemos nosotros las cosas perfectas. Pero sí que te voy a decir que hay una máxima que nosotros eh, siempre mantenemos y vamos a mantener, pase lo que pase, y esto lo sabe Guillermo porque lo hemos hablado muchas veces, y es una falta de respeto. Hay una línea que nosotros no vamos a pasar. No, no vamos a permitir nunca, y es una falta de respeto ni a nosotros, ni a la gente que trabaja con nosotros, ni a la gente que trabaja eh, o colabora de alguna forma. Entonces, esas son líneas que nosotros nunca vamos a permitir que alguien pase, independientemente del tamaño que tenga o del dinero que mueva. Um, a ver, realmente la, la dinámica de servicios es, como una, es, es casi como un máster en, en psicología de personas. Hmm. Creo que cuando llevas unos años en servicios te aprendes muchísimo a identificar e incluso anticipar cómo puede llegar a ser la relación con un cliente, porque en la preventa todo es fantástico, es como la fase de enamoramiento. Sí. Y puedes advertir si ese cliente va a tener celos, no va a tener celos, va a ser complicado, encaja con tu forma de ser o no. Y eso te lo da la experiencia. Nosotros nos ha pasado que durante los primeros años a veces luego decíamos, ostras este cliente lo aguantamos X tiempo hasta que llega un momento en el que dices, mira, mi etapa vital ya no es la que corresponde, creo que debes un poco plantearte buscar un partner distinto y muchas veces ha sido por, por su forma de pensar o de, la, lo de los interlocutores que tienen, ¿no? Al final luego también depende de los clientes. Hay clientes que tienen perfiles en sus casas en los corporates o las cuentas más grandes que duran menos tiempo que son interlocutores distintos y luego hay otros perfiles más familiares donde es mucho más sabes que esa persona va a estar por más siempre. estable claro nosotros eh, nos enorgullecemos de tener un un, no sé, un tiempo de relación con clientes muy alto para una empresa de servicios y de software tenemos clientes desde el principio sí. tenemos clientes desde hace prácticamente una década con los que tenemos ya una relación casi familiar y creo que una de las cosas que muchos de ellos siempre nos han dado de feedback y han valorado es el tema de la transparencia y la claridad uh -huh. en algo que normalmente te viene un proveedor de software y algo como el e-commerce que impacta en un montón de vectores, por así decirlo. Entonces, agradecen el que seamos muy transparentes en sí. ese sentido. Además, al final movemos dinero, determinamos un impacto muy claro en su negocio sí. y para ellos el tema de que seamos claros es fundamental. Y si vemos que un cliente nos da el mínimo feeling de que va a poder ser tóxico o no, eh, incluso lo anticipamos sí. y, y lo cortamos. También es cierto que eso lo puedes hacer primero porque adquieres la experiencia con el paso del tiempo para poder identificarlo y luego porque te has estado esforzando en que tengas una buena caja. Al claro. final, cuando salen los manuales de empresa de un montón de opciones, planes de empresa y demás, lo más importante es tener una caja propia que te permita poder maniobrar. Puedes decidir si escoger a un cliente o no, o tener más dependencia con un cliente o no, uh -huh. porque tienes la caja para hacer frente a tu estructura mes a mes. Claro. Sí. Al final no, no estás vendido a tengo que sobrevivir el mes que viene, sino que puedo mirar en el, en el medio plazo. Claro. Cuando habláis de la transparencia, eh, claro, la transparencia significa muchas cosas. Eh, ¿Hasta qué punto sois transparentes como, como empresa de servicios con vuestros clientes? Lo digo porque habrá gente que, que, que a veces a día de hoy la transparencia significa contar todos tus números. Yo entiendo que estáis hablando mucho más de, oye, si tengo un problema, eh, te lo cuento. Oye, esto no va a salir mañana así por ABCD. ¿O cómo, ¿Cómo plantáis esa transparencia? Pues mira. Eh... Hay una cosa que no hemos contado sobre cómo viene Honestic y Honestic viene de honestidad. Hay gente que piensa que viene de las TIC, hay eh, gente que lo. Un, un palo, yo pensaba, un palo, un palo, honestic, un palo. Hay gente que piensa que Honestic viene de Honestic, de dónde estoy, en valenciano o en catalán. Eh, honestic viene de honestidad, básicamente. Lo que pasa es que nos, nos fumamos la H por un tema <laughs> de dominio, mío. básicamente. Eh, entonces, la transparencia al final viene con una filosofía de ser y una forma de ser que tenemos nosotros, que es ser transparentes. La transparencia, yo creo que. Eh, es en el día a día, o sea, es desde que un cliente te llama por teléfono, desde el reporte que tú le das en, en un estadio de horas, en una factura, en un concepto, en cómo dejas que ese cliente entra en tu casa, te pregunte lo que tenga que preguntarte, esa cercanía que tú le das, al final nosotros no podríamos mantener, es como comentaba Guillermo antes, de una relación de pareja, una relación de pareja a base de mentiras durante seis meses la puedes aguantar, pero no una, una relación durante años. Nosotros al final apostamos por, por relaciones largas y duraderas y pensamos que mintiendo a un cliente o pues, eh, a una persona se la puedes meter una vez, puede que dos veces, a la tercera te ha pillado. Mm. Eh, también pensad que aquí mucha gente, eh, al final tampoco puedes controlar la información desde todos los puntos de. Pueden de, pasar cosas que no así que lo mejor es tener una única historia y esa historia que sea la verdadera yeah. evidentemente como en todos los sitios pues bueno, una cosa es decir la verdad y otra cosa es omitir información que a veces pues bueno eh, tampoco es necesario darla toda porque tampoco aporta nada a, a, a sí, tampoco hay que cubrirse de mierda si no hace falta. Sí, a ver, pero bueno, incluso a veces, eh, una cosa que es muy sana y que muchas veces gestionamos, por ejemplo, con, con la gente que está en interlocución con clientes, con, con los key account managers, con los account managers o los project managers, al final es, eh, nosotros también cometemos errores y hay que decírselo a un cliente. Y si les hemos cometido un error, dar la cara, lo hemos dicho siempre, dar la cara es vital, porque además fortalece las relaciones. Y más en una industria como esta es en la que al final interactúas contra una infinidad de dispositivos una infinidad de terceras partes eh, al final el espectro es tan amplio este universo es tan amplio que las probabilidades de que haya algún tipo de incidencia son muy amplias entonces muchas veces el cliente aún así, aunque sea una industria del e-commerce que tenga en España digamos, podríamos decir que unos 15 años digamos de intensidad por así decirlo aún falta muchísima información entonces el cliente muchas veces pasa que desconfía, no sabe por dónde vienen las incidencias, pero cuando todo va estupendamente y vas con unas pulverizando las cifras, que de hecho hoy en día eh, las cifras de los clientes son muy buenas, que luego hablaremos del tema de la rentabilidad, si quieres, porque lo, no, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión sí. de rentabilidad al final, al final de la historia. Se trata de, de poder crear un equipo de trabajo con el equipo del cliente donde se forje una relación que se base en ser transparentes. Y eso va desde si alguien comete un error, que lo diga. Que lo, lo comenten en los grupos, que no se lo guarde. No. Si tiene alguna duda, que lo plantee. Y eso es muy importante. Y todo empieza en la parte de preventa. Muchas no. veces nos pasa que clientes vienen hablando de tecnología... Y muchas veces decimos no, hablemos de tecnología aún. Primero vamos a hablar de cuál es tu modelo de operaciones, qué requisitos tiene tu negocio. Tienes un ámbito de venta internacional, vendes a nivel nacional, eres fabricante, eres multimarca, qué tipo de RP tienes. Hay una cantidad de variables que van a determinar luego el tipo de tecnología. Entonces, con la parte de preventa, una de nuestras peculiaridades es que nosotros no tenemos comerciales. Entonces, de toda la compañía no hay ni un solo perfil de comercial. Lo que hacemos es que nuestros. Técnicos ya entran a tomar requerimientos. Entonces el cliente sabe un poco el perfil de proyectos que hacemos. Es un modelo bastante boutique, pero entramos a. Primero hagamos una buena toma de requerimientos si el cliente no lo tiene. Si no, no hablamos de una propuesta comercial. Porque entonces ahí las probabilidades de que el alcance no sea el adecuado y de que se incumpla, que luego eso además impacte en el negocio, impacte además en los compromisos que muchas veces un profesional ha adquirido con un comité de dirección, son muy amplios. Y ahí el cóctel es, es explosivo. explosivo, sí. Nos estamos metiendo mucho en faena. Voy a dar un pelín paso atrás eh, porque vamos a responder una pregunta por si alguien de la audiencia no tiene claro. ¿Qué es Honestic? Lo hemos dicho tal, pero ¿cuál es vuestra definición de, de Honestic a día de hoy? A día de hoy, ¿no? Sí. <laughs> es, es una cárcel. <risa> <risa> no, no, sacadnos. <laughs> eh... Pues eh, yo, yo creo que al final también es un, el que, son este, que es un conjunto de las opiniones de cada uno que lo vivimos, de, 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 del equipo de digamos ejecutivo y de la, los profesionales que lo forman. Y voy a dar mi opinión. Bueno, lo que hacemos como compañías eh, queremos y tratamos en el día a día y nos esforzamos de ser una boutique de software uh -huh. que nos ayude a prestar servicios con los clientes de forma muy cercana pero en el que siempre, incluso hablando con clientes, tratamos de identificar pequeñas cuestiones que podamos modelar en producto, uh -huh. para tratar de combinar esa prestación de servicios con pequeños productos que les aporten un valor. A nivel de compañía, lo que siempre hemos tratado es de atraer talento en esa dinámica, para tratar de poder ser independientes de la mera prestación y poder elegir nuestra hoja de ruta. Uh -huh. Una cosa que siempre decimos, el, se trata de desarrollar y de ser felices. Una cosa que nos repetimos muchas veces es: si hoy no nos hemos reído, y suena un poco cursi o a cliché, pero sí. es una maldita realidad que nos comentamos muchas veces, es: si no nos reímos, algo hemos hecho mal esta semana sí. o este día. ¿Y siempre en el ámbito del e-commerce o hacéis desarrollos todavía de otro tipo? Porque mmm, yo os conozco por, por el e-commerce, tenéis mogollón de clientes de oh, e-commerce. E eh, ¿Estáis ahí focalizados o hacéis algo más? A ver, estamos focalizados en el mundo del e-commerce. E eh, sí es cierto que hemos potenciado el desarrollo de algunos componentes que dentro, digamos, del mundo del e-commerce no sean directamente un CMS e-commerce, pero sí son complementos que ayudan y pueden ser un poco esos productos que nos hacen salir, nos hacen oxigenarnos, nos hacen disfrutar del de desarrollo de un producto independiente. Eso sí lo hacemos. Fuera del mundo del e-commerce estrictamente... Hacemos alguna aventura, ¿vale? Pero nuestro foco principal está en el mundo el mundo del e-commerce. ¿Y, ¿Y cómo sois de, de tamaños? O sea, ¿Cuántas personas sois? Eh, si se puede contar más o menos volumen de facturación, ¿con cuántos clientes manejáis para que la gente también nos dimensione? Pues mira, ahora mismo en España, nuestro cuartel, digamos, nuestras oficinas de donde hemos salido, siempre estamos en Valencia, ¿vale? Eh, tenemos eh, también un equipo en, en Alcoy, en el sur, y luego tenemos, es que es en Alicante, y luego tenemos desde hace seis años y poco, eh, tenemos un equipo en Brasil. Eh, actualmente en España somos 74 personas y en, en Brasil hay 11 personas de equipo. Básicamente estamos gestionando un equipo humano de unas 85 personas. Vale. vale, divertido. Eh, sí, es divertido, es eh, complicado, es, eh, aprendes muchísimo y eh, bueno luego hablaremos aprendes a delegar a tratar de empatizar lo menos posible porque al final se empatiza mucho con el equipo pero bueno eh, sí al final la verdad es que no nos, nunca la verdad es que nunca habíamos planteado y esto es algo que, que hemos comentado varias veces nunca nos habíamos planteado tampoco el decir vamos a ser X personas de hecho yeah. tampoco nunca hemos aspirado a ni siquiera que fuéramos más de 50 personas pero cuando una compañía pasa de 50 personas descubres una cantidad de requisitos adicionales que muchas veces no te esperas que tienes que llevar a cabo. Pero nunca hemos aspirado a ser un montón de gente. Ha sido un poco todo natural. Eh, esa, esos requisitos adicionales que os habéis encontrado cuando habéis superado la barra de 50 personas, ¿qué cosas son? No? Imaginemos, al, alguien, si alguien que está creciendo, son 30, o 40 personas, una empresa como la vuestra o viene y os pregunta: ¿Qué me voy a encontrar cuando supera a 50 personas? Pues. Eh... Mira, es una muy buena pregunta que nosotros le hicimos, eh, bueno, porque al final también vas haciendo. Eh, vas conociendo gente, vas cambiando, vas mutando y, y vas encontrando personas que a lo mejor te llevan dos años, tres años, cinco años y te adelantan ese futuro que está por, por venir. ¿no? Y entonces, yo recuerdo un amigo, eh, muy buen amigo que se llama Jaime, eh, que me comentaba cuando ellos eran 50 y nosotros éramos 10. Que ojalá fueran 10, ¿no? Cuando nuestros problemas eran pues muy grandes, ¿no? Y me contaba cómo cuando diéramos el salto a ciertos. No sé si están establecidos, pero básicamente casi casi que lo acertó, ¿no? No es lo mismo ser 30 que 50, luego tendrás los problemas de ser 80. Para nosotros era aquello. Vamos, era lejos, vamos, claro. inalcanzable. Eh, no lo sé. Yo creo que eh, en nuestro caso dependemos muchísimo de las personas. Somos una, una compañía muy personal, muy... Mm -hmm. Muy cercana, entonces, claro, no es lo mismo, eh, por hablarlo claro, tener a un cabrón que tener a una muy buena persona. Nosotros siempre apostamos por tener gente, es, también es una, una de nuestras máximas, tener gente buena. Entonces, uh -huh. eso te pone, la, te pone las cosas fáciles a la hora de tener que gestionar ciertos equipos. Sí que es verdad que nosotros, cuando tú montas esto, tú no lo montas pensando en que vas a tener que gestionar personas, bueno, bueno vas a gestionarlas, pero no vas a dedicar el 90% de tu día a, a una gestión humana. Entonces, en función de la tipología de personas, supongo que también habrá empresas y empresas que tienen perfiles más técnicos, menos técnicos, más comerciales, más deslocalizados, voy a decir, de este continente, de este país, de esta localidad, que, bueno, culturalmente hablando hacen que las cosas sean más fáciles. Nosotros, por ejemplo, pues con la gente de Brasil, pues tenemos muy buena relación, evidentemente. Pero bueno, sí que ves esos, esos, diferencias. Esos, esas diferencias que tienen a la hora de, bueno, de tomarse las cosas con más calma. Eh, es complicado, es muy complicado. Eh, saber con qué retos te vas a encontrar. Lo que sí que sabemos es que a medida que vas creciendo, vas descubriendo eh, cosas que ojalá, yo no sé si existe algún libro que, eh, donde venga documentado, que ojalá nos hubieran contado antes. Me gustaría, por ejemplo, dar un, un caso, un ejemplo. Eh, por ejemplo, aprendes cuando tienes un, al final tienes un volumen finito de minutos, uh -huh. cuando eres un volumen de personas más pequeño, dedicas más tiempo a lo que es la producción, uh -huh. al trabajo del día a día, a los proyectos. Y de repente aparece una nueva responsabilidad que es la gestión de personas. Entonces descubres un mundo inmenso, muy complicado, y empiezas a darte cuenta de casos, por ejemplo, eh, casos que descubrimos. Eh, Dedicábamos al principio más tiempo a atender a personas que a lo mejor un perfil que es más problemático, que uh -huh. ejerce, digamos, Da más la tabarra y luego de repente ves que hay perfiles más anónimos que están cumpliendo, que están en el día a día, que están en primera línea de la trinchera, que no te enteras, te están dando siempre cobertura. Y luego llega un día y dices, joder, le he dedicado más tiempo al, con perdón, al cojonero, mm. que al que está en primera línea y con una sonrisa. Mm. Entonces, eso es, por ejemplo, es un aprendizaje. Mm. Luego te das cuenta de, pues, por ejemplo, tienes que hacer un plan de igualdad. O mm. tienes que, por ejemplo, empezar a crear un organigrama mucho más estructurado. Mm. Eh, tienes que empezar a plantear planes de carrera, no solo por el tema de los 50 personas o no, pero sí que tienes, que das cuenta de que surgen otras necesidades que cuando eras 20 o 25 claro. no tienes. Hay que retener talento. Hay que retener talento, hay que declarar de forma muy clara cuál es un poco tu hoja de ruta. Al final, esto es como si viviéramos la época de... Eh, la expansión a las Américas y un montón de capitanes están con sus barcos y entonces alguien coge y hay pues un, un número limitado de marineros que están diciendo ¿A qué? ¿En, qué, ¿en qué barco me voy a enrolar? y entonces tú estás diciendo hola, y después llega alguien y dice ¿y tú dónde vas? pues no tengo ni idea, hostia ¿puedes acabar en el Ártico? En, es, ¿en América o en Latinoamérica? y hay otro que dice, no, no, mira, vamos a este sitio vamos a hacer este tipo de misión vamos a encargarnos de recoger piedras preciosas y luego pasarnos por un par de islas de Jamaica y volver pues entonces dices, hostia, pues entre uno y el otro, uno me ofrece incertidumbre y el otro mmm, es mucho más concreto claro. pues eso para una persona que va a formar parte de una compañía es lo mismo y volviendo un poco a lo que decía Sergio para nosotros una máxima es el tema de la actitud y que sean buenas personas parece otra vez un cliché pero es cierto mm. las personas que tienen actitud y son buenas pueden perfectamente aprender yeah. una de las claves de una empresa de servicios es que puedas implementar un buen método de trabajo de lo que estás implementando, pero que no tengas que depender de perfiles que puedan a lo mejor ejercer una tiranía por el mero hecho de que pues, pueden ser profesionalmente un poco mejores o sustancialmente mejores. ¿vale? Hay otro este tema que me quiero sacaros a vosotros porque lo vivís en primera persona y mucha gente seguramente no lo conozca. Es que una de vuestras peculiaridades es que gestionáis la parte tecnológica de clientes que dependen de vosotros para facturar millones al, al día, ¿no? Coges todos vuestros clientes, todas las transacciones que hacen seguramente estén generando millones al día gracias a la, a la infraestructura que gestionáis. Así es. Eso entiendo que genera un, un, un o sea, me entiendo un estrés del copón. o sea ¿para qué, para qué vamos a negarlo no no todos tranquilos estamos tranquilos todo el día ¿Cómo vuestro día a día qué cosas pasan ¿no? cuando gestionas una infraestructuras de, de este tipo donde se transacciona hay, como se diría a lo bestia hay pelo no o sea ahí hay, toca chicha no no estás alejado de, de la transacción pues sí, totalmente. A ver, de hecho, una de nuestras peculiaridades es que además de implementar la tecnología, también nos encargamos de la parte de infraestructura en muchos casos, también dependiendo de la solución que implementamos. Porque luego podemos hablar de un poco la tendencia a nivel de cloud, donde es un poco ya no tienes que responsabilizarte de la misma manera. Pero bueno, sea solo en la capa de aplicación o sea también en la capa de aplicación e infraestructura, eh, gestionarse clientes con unos volúmenes muy altos. Lo que hemos descubierto en estos años es que. Por ejemplo, en la capa de infraestructura, una cosa que nos sucedía es que hace unos años, cuando un poco depositabas al cliente en el hoster de turno que se encargaba de la infraestructura, veíamos que se había abogado por un modelo en España hace muchos años de infraestructuras mucho más comedidas, no había una cultura de pagar, pero conforme el e-commerce iba creciendo y la envergadura de ello era, pesaba más en la cuenta de resultados, eh, vimos que el cliente ya era más consciente de que tenía que invertir en una uh -huh. infraestructura en condiciones para absorber un tráfico, porque veía que el coste de oportunidad de tener una incidencia derivada de no tener una buena infraestructura, pues generaba un impacto en el negocio. Entonces fue cuando un poco lo que decidimos es hacer conscientes al cliente de que hay que pagar por una muy buena infraestructura y por, además por servicios que hay alrededor que minimizan ese impacto uh -huh. y además eh, arquitecturar eso en un montón de pequeñas maquinitas, por así decirlo, en una arquitectura muy completa para que un poco eh, no tengamos que ir al límite, ¿vale? Uh -huh. Y siempre hemos eh, abogado por, por crear infraestructuras muy, muy completas en ese sentido y trabajar con proveedores de infraestructura de primer nivel. De hecho, si un cliente hemos identificado que ha tratado de minimizar sus costes ahí, muchas veces hemos dicho, si no tienes en cuenta el tema de la, la importancia de la infraestructura, de hecho, ni nos plantearíamos a lo mejor entrar ahí, porque luego las incidencias que se producen en producción son mucho mayores y es cuando la cosa ya o sea, ya es tarde, ¿vale? claro. y hay un problema. Pero bueno, hemos, eh, hemos estado muchas veces eh, abriendo y descubriendo y explorando nuevas formas de crear infraestructura. De hecho, creamos, por ejemplo, para una tecnología con la que trabajamos hace años para Magento, creamos una arquitectura propia que acuñamos eh, para un poco ver de qué manera doblegábamos Magento, lo hacíamos mucho más gestionable, que funcionara mucho mejor, que trabajar con él fuera mucho más cómodo. Y la verdad es que eso nos, nos ha ido muy bien. Y es quitado dolor de cabeza, ¿no? Entiendo un poquito. Sí, con respecto a lo que preguntabas inicialmente de la gestión del estrés, pues a ver, nosotros muchas veces ponemos el mismo ejemplo, siempre el mismo ejemplo, y es eh, tenemos clientes, pues puede ser un cliente de turno, que se agobia o que vive en sus, que sus carnes ese estrés de llevar un negocio en concreto, una marca, una tienda online, que detrás tiene una serie de gente, procesos, clientes. Eh, nosotros intentamos, eh, de, por decir de una forma, no minimizamos eso que pasa, pero muchas veces la gente no empatiza con que nosotros no llevamos un cliente, llevamos muchos clientes. Es no. decir, somos dueños y responsables no de una marca, no de un fabricante, somos dueños y responsables de decenas de marcas. Entonces, si y esto, con esto no quiero decir que empaticemos, empaticemos muy bien. ...creo que es una de las claves de nuestro... De, ...de dónde estamos, ¿no? Pero en la gestión del estrés... ...no podemos permitir que... Eh, ...ese agobio con el cual... ...una persona entra por las puertas... De, ...de esta oficina cada mañana... ...diciendo, es que esto, esto, esto... ...siempre hay que minimizar, ¿no? Porque si no, impresionaríamos... ...sería imposible claro. gestionarlo. Evidentemente sufrimos un estrés eh, importante... ...todo el mundo sabe... ...la velocidad a la que vamos... 365 días al año, 24 horas, se hace venta sin parar, aquí no hay descanso, no hay tregua. Los días en los que tú crees que estás de vacaciones son los días donde más se El vende, peor, sí. son los peores, porque además tienes a los equipos deslocalizados, equipos en guardia, donde nosotros tenemos pues, mucha gente en guardia 24-7 para atender cualquier tipo de incidencia. Es decir, hay muy poca gente que realmente entienda eh, lo que significa mantener o dar soporte, ayuda o, o gestionar un negocio de este tipo es, es muy muy poca la gente que, que entiende toda la toda la amalgama de cosas que hay detrás que es es grande no solo infraestructura ¿eh? hay una cantidad de personas eh, brutal brutal también, eh, no sé si lo, lo que queráis decir, no lo que podáis decir, eh, cuando hablamos de los que tenéis decenas de clientes, son clientes a más de un tamaño relativo, ¿no? porque trabajáis con marcas súper conocidas. Eh, para, para que la gente entienda al nivel al que entran las transacciones en, en vuestros servidores, que no estamos hablando de gestión 30 e-commerce pequeñito, no son todas marcas multi país, multi idioma, multi… ¿Puedes contar un poco de ejemplos de gente con la que trabajáis? Sí, pues, pues mira, por ejemplo, eh, hace un año y poco empezamos a trabajar con una marca eh, valenciana histórica eh, que fue adquirida por un fondo de inversión que se llama Yadro. Hacen figuras de porcelana. Sí. Llevan como 40 años dedicado a ello y nosotros, digamos, hemos entrado a montar eh, y ayudarles a desplegar todo el canal B2C a nivel global. Es decir, Yadro vende. En todo el globo, vende desde Japón a Europa, Estados Unidos, la India, Sudamérica y con sus peculiaridades de un producto, pues muy de nicho, un producto muy exclusivo y que tiene una tracción importante. También tenemos perfiles como puede ser un, una marca de perfumería como Druni por ejemplo, que tiene una cadena importantísima, tiene una larga trayectoria que trabajamos con ellos en su canal e-commerce, que venden principalmente en, en lo que es Península, ¿vale? Península de Baleares. Eh, trabajamos para una marca, por ejemplo, como puede ser Purificación García, desde hace ya nueve años, eh, que venden a nivel global. Eh, podemos trabajar para otra marca de calzado de aquí, Valenciana, que se llama San, que son unas bestias de, aunque unas sneakers fantásticas. Y llevan varios años vendiendo en todo el mundo. Podemos trabajar, por ejemplo, desde uno de nuestros clientes también desde hace un montón de años, es Sendra Boots, que fabrican botas y calzado para caballero de alta gama desde hace más de 100 años y empezaron a digitalizarse literalmente hace 10 eh, fueron digamos bastante pioneros en, en su categoría tenemos también clientes de los B2B el B2B es, un, es, es, es una categoría que muchas veces no se tiene en cuenta se relacionan más las marcas de retail y más conocidas pero el volumen principal está en los B2B. Claro. Es decir, donde más volumen hay, sobre todo a nivel de facturación, no tanto de volumen de pedidos. Menos pedidos, pero cada pedido con un montón de líneas de producto, Exacto. mucho dinero. Las cestas medias son elevadísimas. De hecho, cuando empezamos hace eso, casi 11 años, el e-commerce realmente era principalmente B2B. La eclosión mm. del retail fue hace unos 5 años, bajo nuestro punto de vista. Y en los B2B, pues bueno, básicamente nos ayudó, nos hizo enfrentarnos a retos donde pues, sí. tuvimos que aprender a resolver pues, las integraciones con los RPs, la inte las integraciones con terceros canales, porque al final un B2B quiere que vaya, digamos, todo vaya entrando como si fuera otro canal. Eso también nos ayudó luego para hacer frente al tema del B2C. Pero te podría hablar de, no sé, pues por ejemplo, te voy a hablar de un cliente B2B como puede ser DVD Dental, ¿vale? Sí. Que vende productos dentales. Tiene un catálogo inmenso donde cualquiera del sector, de, digamos, para dentistas puede encontrar todo tipo de material y puedes comprarte desde unos guantes hasta una silla completa de dentista de 120.000 euros. <laughs> tenemos un amplio espectro de clientes. Eh, también tenemos clientes, por ejemplo, en, en Italia. Bueno, una cosa que no he mencionado antes, en febrero de este año, porque es muy reciente, abrimos una oficina pequeñita en Bolonia, una ciudad universitaria, eh, tiene vuelos día de lunes a viernes mañana y tarde con Valencia y tenemos una persona fantástica que nos está ayudando a, a un poco a construir el equipo de Italia y tenemos un par de clientes del sector del lujo en Milán entonces Vamos tocando un poco, un poco de todo. Y cuando hablamos además de vender online, porque es algo ya con, con Sergio antes por, por otro tema, uh -huh. eh, la gente se puede pensar, e-commerce, eh, e pero hablamos de e-commerce, hablamos de integración con marketplaces. Es decir, cada uno de estos clientes puede tener multitud de países y cada país vender a través de varios canales, su tienda propia, varios marketplaces. Y además de decir que la, la, la complejidad operativa de un solo de estos <laughs> clientes es muy elevada. Totalmente. De hecho, hay un palabro que hace unos años se. Es explotó y se utilizaba mucho que es la omnicanalidad. Eh, hemos visto multitud de acepciones sobre la omnicanalidad en función de cada empresa. De hecho, hoy en día es muy habitual que si un cliente tiene una red de tiendas, pues utilice las tiendas para que sirvan de sistemas de expedición, sistemas de recogida y entrega de producto, y un poco los integren, también lo integres con su post de tienda, y hay multitud de opciones que tienes que llevar a cabo con este perfil de estos perfiles de clientes. Vale. Quería hacer ahora una tanda de, de preguntas que tienen mucho que ver con, venga, con la parte quizás más mm, etérea, pero que es muy importante a la hora de, venga, de escalar. Venga, venga, la vamos. primera es cómo narices se preserva la cultura de empresa según se crece, ¿No? Porque cuando erais cinco teníais unos valores comunes, pues. Pero... con mucho esfuerzo, <laughs> con mucho esfuerzo sin aflojar y cada día hablando o intentando hablar con, con la gente que tenemos a nuestro lado. No hay, no hay un manual, no hay un, no hay un procedimiento para hacerlo. A ver, sí, es, es, una, es una lucha ah, continua en la que comuniques exactamente cuáles son los valores que forman parte de tu cultura y también que cuando vas creciendo en volumen te apoyes en algunas personas del equipo que han interiorizado esa cultura y que un poco hagan de altavoces para que la gente lo comprenda al final. Tú solo no puedes estar continuamente defendiendo la cultura. Pero, cómo, de, ¿cómo detectáis, por ejemplo, cuando hay gente en la empresa que no tiene vuestros mismos valores? ¿Os sea, apoyáis, o lo dice alguien, o lo comunica? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estáis pendientes de todo eso? Pues, bueno, yo creo que al final, eh, aunque nosotros somos la cabeza visible de, de Honestic, eh, esto no sería posible si la gente que trabaja con nosotros, quien realmente ha interiorizado qué es lo que estamos pretendiendo hacer o qué pretendemos hacer, saben que una persona que no comulga con, con esta forma de, de nuestro día a día, no nos afecta a nosotros, también les afectan a ellos. Entonces, al final somos un grupo. Este grupo se beneficia de que todos arrimemos el hombro y que todos vayamos a la misma. A veces se detecta porque, pues bueno, pues una persona pues me voy a decir, no acude o no hace ciertas cosas de grupo y otras veces, pues simplemente pues, en ciertos foros, pues digamos que suelta mierda. Entonces, pues básicamente pues esa información, de una forma u otra, acaba llegando. Al final una persona, eh, pues un poco canaliza su frustración. Si una persona no cuadra con la cultura, es lo que dice Sergio. Va a impactar en sus compañeros, los compañeros lo van a evaluar, hay gente que a lo mejor es más clara y directa y lo tiene que comunicar, porque no todo el mundo puede encajar en, la, en claro. la cultura que tienes, y hay otras personas que, digamos, no lo comunican de forma directa y entonces esa frustración la canalizan en otro tipo de actitudes, que al final muchas veces también acaba dañándoles a ellos y a sus compañeros. Entonces, al final, una cosa que intentamos siempre es... Cuando hacemos las entrevistas igual que con el tema de los clientes intentamos ser muy, muy transparentes, es decir, no tratar de vender una especie de escenario idílico, sí. sino de tratar de trasladar cuál es la situación de la compañía, con qué tecnologías trabajamos, con qué tipo de clientes, cuál es la metodología de trabajo, desde un punto de vista, de vista lo más realista. Porque también si no fuéramos francos en ese sentido y alguien entra, el coste que tienes de que alguien a los pocos meses abandone es muy alto. Entonces es preferible tratarlo. Y sobre todo lo que decía Sergio, hay muchas personas detrás de nosotros que nos, lleven, nos llevan acompañando desde hace años, que también ayudan a consolidar esa cultura. Y te puedes enterar perfectamente de que alguien puede haber establecido una conversación con un compañero que no encaja con esa cultura y uh -huh. no ha pasado por ti. Y lo primero que haces es, te cae una pequeña lágrima y dices, ostras, esto uh -huh. significa que alguien lo ha interesado y no ha pasado por nosotros. Claro. Y, y en, a la hora de contratar, ¿cómo, cómo hacéis algún tipo de dinámica? Eh, ¿Qué procedimiento seguís para, para evaluar tanto que encaje técnicamente como, como a nivel de cultura? ¿Lo procedimentáis de alguna forma? Pues vamos a ver, lo hemos intentado yo creo que ya de todas las formas posibles, desde empresas de, de recruitment, eh, hemos tenido también personas aquí internamente para la parte de recursos humanos, hemos hecho pruebas técnicas, no hemos hecho pruebas técnicas, nos hemos fiado de recomendaciones de terceros. Eh, al hilo de lo que comentábamos antes sobre cuando una persona no comulga con la cultura, nosotros siempre decimos lo mismo aquí, no obliga a nadie a, a, nadie a estar trabajando, entonces. Eh, por suerte o por desgracia, eh, el mercado está complicado. complicado para los perfiles técnicos. Para nosotros, en este caso, cuando intentas buscar a una persona, eh, no, si más o menos eres bueno, eh, no vas a tener problemas en encontrar trabajo. Luego, estar aquí a disgusto no tiene ningún sentido. Es decir, bueno, mismo, Oye, mira, para estar así, mejor busca otro camino, busca otra empresa, disfruta de tu vida, pero no es por culo. Eh, básicamente, entonces. Eh, cuando buscamos a una persona que quiere, o queremos, o que quiere venir a trabajar con nosotros, eh, sabiendo que el mercado está como está, pues la primera pregunta siempre es por qué, ¿no? ¿Por qué vienes? Porque normalmente esa persona viene ya de un trabajo, tiene una estabilidad relativa, entonces, bueno, a bueno, sabemos que es una persona muy junior, pues te va, te va a contar o te va a decir por qué está viniendo. Eh, como decía Guillermo, al final detectas si tiene algún, digamos. Problema o alguna necesidad que no ha sido cubierta y que tú puedes cubrir, es decir, una gestión de expectativas. Y si esto lo puedes hacer, luego ya vamos, cuando ya hemos pasado, digamos, a una, una barrera un poco más humana, entonces vamos a las, a las partes más técnicas, ¿no? Que yo creo que son a veces las más sencillas de solucionar con una serie de pruebas. Nosotros nos enfrentamos en el día a día a cuestiones que no sabemos qué van a ocurrir, sobre todo pues, problemas en producción, eh, problemas que, que son complejos, que no, no es por una tuerca. Eh, donde realmente yo siempre digo, donde realmente ves una persona cómo se va a comportar es cuando está bajo estrés, cuando sí. está en una situación eh, de trabajo ¿no? intensa y es cuando realmente le ves los dientes y dices estoy esta persona yo quiero que, que trabaje a mi lado porque porque tiene una buena reacción. Y eso puede ocurrir al mes, puede ocurrir a los tres meses o puede ocurrir a los cinco meses, pero acaba ocurriendo. Yo no iría más por las pruebas técnicas. Creo que la clave está en hacer un seguimiento muy cercano y muy diario cuando una persona entra para saber cómo está evolucionando. Vale. Independientemente de si es bueno o es malo, al final una persona buena tiene que evolucionar igual que una persona que no tiene esos conocimientos, porque si no, lo que hablábamos antes, esa carrera o esa, esa, vale. ese futuro que le espera eh, con nosotros, eh, pues se va, se va a ver mermado. Entonces claro. necesitamos que esa persona crezca, que crezca a nuestro lado, que esté a gusto, y si vemos que hay un estancamiento o vemos que esa persona no tiene ganas o no tiene actitud, pues... Tomar decisiones rápidas. Tomar decisiones rápidas. Hemos hecho pruebas técnicas eh, a personas que han sacado, un vamos a decir, unas notas o unos resultados no. espectaculares, pero que yo personalmente, a, a nivel humano, no comulgo con, con, no. con ese... o no he tenido feeling de ¿no? No claro. una persona que no se comunica, una persona que es, eh, no sé... Es pues muy ceniza, o que es una persona pues que lo ve todo negativo, entonces pues Bueno, pues sabrás mucho, pero yo así no puedo trabajar. Lo que hacemos principalmente es eh, validar el perfil humano que dice Sergio, sí. en una primera instancia, sobre todo y luego lo que hacemos es en la parte técnica involucramos a perfiles del equipo para que conozcan esos perfiles que van a trabajar con ellos, para que un poco siga ese, ese flujo y, y luego lo dejamos ya si pasan los procesos finales de, digamos, de las pruebas que hacemos finalmente, es más casi una conversación con la persona conocer un poco su vida qué es lo que aspira, qué es lo que hace, pero desde un punto de vista muy profundo ...una vez hemos validado con el equipo... ...que técnicamente va a poder hacer... ...una persona va a poder aprender una tecnología... ...si tienes una base de programación... ...pero una persona que no tiene la actitud... ...como dice Sergio, no la no va a desarrollar... Cambiar. ...de hecho una de las cosas que hacemos... ...y además eh, me acabo de acordarme... ...cuando Sergio ha de las empresas de headhunting... Eh, ...una de las cosas que hacemos es... ...hace ya casi dos años... Eh, eh, ...lanzamos una iniciativa... ...en la que personas del equipo... ...que conocen a otras personas... ...y eh, que lo recomiendan... ...y que pasan el proceso de selección... ...básicamente en lugar de... ...pagar el dinero a esa persona del equipo... perdón... ...del headhunting... ...le damos un bonus a esa persona... ...que no. ha prescrito a alguien... ...que ha podido entrar en la compañía... ...y que ha pasado el periodo de prueba... Bueno, es, ...también de esa manera... ...haces que las personas del equipo... ...se impliquen un poco en el perfil... ...de compañeros y profesionales... ...que quieren que formen parte de... ...que estén a su lado. Vale, también hablábamos... ...que tenéis una iniciativa el año pasado... de Women, ¿verdad?... ...para fomentar mm. la, la diversidad... Eh, Cuenta un pelín por encima, ¿qué era esa iniciativa y, y qué os animó a hacerla? Pues eh, un día hablando con, con el equipo y viendo un poco cómo estaba el panorama y demás, siempre hemos tratado de hacer algún tipo de iniciativa eh, que aporte algo más de, como compañía. Entonces, eh, bueno, viendo un poco cómo está eh, el sector y la incorporación de, digamos, de la mujer a, al, al mundo del software pues lo que dijimos es, podemos lanzar algún tipo de iniciativa que contribuya desde los perfiles más jóvenes hasta los perfiles más adultos a dar visibilidad, potenciar la incorporación, desarrollarlas a nivel profesional en ese sentido. Y lo que comentamos con algunas compañeras del equipo que estaban vinculadas al equipo técnico y no técnico era qué les pareció la iniciativa. Les pareció, les pareció bien y lo que hicimos fue un poco abrirlo a distintas compañías que quisieran colaborar con, con Deaf Women. Y ahí estamos desde entonces. Hemos hecho algunas mesas redondas, estamos tratando de dar visibilidad del estado de, de lo que es la mujer en, el, en la industria del software. Y si al final con todo esto eclosiona y, y funciona como corresponde, pues tenemos que ser conscientes que, que tenemos que ir sembrando para que el, el papel de la mujer sí. se incorpore. Por, porque para, para entenderlo también, ¿cuántas mujeres hay, por ejemplo, en, en Onestick? De programación. programación, actualmente hay. Mira, no lo sé de memoria, pero te voy a contar un segundo: tienes una, dos, tres, cuatro chicas en desarrollo. Y tienes otras dos chicas que, digamos, hacen algunas cuestiones técnicas. Pero no, no son desarrolladoras en su día a día. Y hay, que, hay otras chicas en otras áreas, pero okay. no a nivel de desarrollo. Y muy seguramente estamos hablando de que tenéis más ratio de chicas por, por persona que una consultora media. Porque al final, en, en empresas de este tipo, o sea, uh -huh. lo que es trabajo técnico, estamos hablando de que el, la penetración de la mujer es bajísima. Estamos hablando de, es no, no sabría decir, 2, 3, 4% con suerte. Es muy, muy, suerte. Baja, es muy baja. De y, hecho, eh, Ya solo en los procesos de selección, uh -huh. ya no es que descartes por. Hay mucha gente dice, es que no tenéis mujeres en las descartas. Digo, es que no llegan esos no. perfiles a, ni siquiera a un, a un currículum. Entonces, no, no optan a estos puestos. Es donde nosotros detectamos esta necesidad, intentamos ver en qué momento una mujer... Porque yo, en mi caso, yo estudié informática. Yo recuerdo cuando yo estudié, en mi clase había, creo que, dos chicas. Con suerte. Con eh, suerte. Sí. Entonces, bueno, es una cuestión de números. Entonces, si hay dos con que abandone una, ya abandonó el 50% de lo que había, y, y me consta que esas dos chicas que estuvieron conmigo, eh, ninguna de las dos continuó desarrollándose profesionalmente en un sector tecnológico, fueron a, a otro tipo de sectores, entonces lo que intentamos es, pues ver por qué abandonan si es que no es que tienen referentes o no tienen motivaciones, se encuentran solas en, en áreas mayoritariamente, pues que todo el mundo asocia a, a, al mundo masculino y en esas estamos pero ha, tenido, sacado, ha tenido buena acogida, pero bueno. ¿Habéis sacado alguna conclusión de por qué pasa esto? ¿Empezáis a ver el por qué? Pues yo, la verdad es que no. Pero sí sé una cosa, y es que eh, en mi carrera profesional me he cruzado con, y trabajo con muchas mujeres, o con, bueno, con algunas mujeres y lo hacen realmente bien es decir no hay ninguna diferencia con respecto a un nombre. luego no es decir de hecho habito vendrá a ser mejor mucho, sí, es, sí, claro. sí pero no sé si, puede, si se puede decir esto Entonces, sí, sí, sí sí ¿sabes eh, que es verdad eh, trabajan eh, en, en general trabajan mejor mm. evidentemente hay gente que es un puto desastre y trabajan sí. mal tengan lo que tengan pero no lo sé yo la verdad es que no he llegado a ninguna conclusión quizás oh. sea por un tema de referentes quizás sea por un tema no sé cultural mm. en el que la mujer pues meterse en casa encerrada eh, como antes se asociaba a un informático a pasar todos los fines de semana eh, encerrado, eh, mirando cosas pues se asocia a una cultura muy freak y eso pues está mal visto eh, y a lo mejor en el caso del hombre está mejor visto pero no tengo ni idea la verdad Yo estoy con Sergio creo que es una cuestión cultural y de referentes pero bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo también de que se den esos referentes de hecho claro. en el mundo de los e-sports de los e por ejemplo eh, tienes videojuegos con una audiencia enorme y cada vez hay más presencia en la audiencia de mujeres mm -hmm. y cada vez hay más presencia sobre todo en las nuevas generaciones. Hay que estar jugadoras. Y hay muchas jugadoras de hecho en, hay casos muy muy claros entonces creo que es una cuestión más de que las, la, en este caso la, las jóvenes pues vean referentes en el claro. mundo de la programación. Lo, lo que está claro es que hay que hacer algo. Sí, a totalmente. Es, es un problema. Ya para, para acabar, eh, me salto un mogollón de temas que me encantaría y ten, ten, tiraría mucho tiempo con vosotros, pero por cerrar, eh, tenéis un producto, tenéis varios productos internos, en concretamente hay uno que se llama Smarty, eh, y quiero que contéis un poco por encima lo que es... ...pero sobre todo para luego poder hablar... ...de las ventajas y desventajas... ...que os hará la pregunta de, de desarrollar un producto... ...desde una empresa de servicios... Uh -huh. ...que creo que es un... ...mundo complicadito... ...primero, ¿qué es Smarty? Pues Guillermo, ¿quieres hablar tú lo cuento yo? Cuéntalo tú. Venga, voy a contarlo yo. A ver, eh, Smarty es un producto que como tú comentas... Eh, ...se desarrolla... ...a nivel interno... ...y esto es importante entenderlo... ...porque cuando desarrollas un producto... Eh, donde no tienes un equipo o no tienes unos recursos destinados para desarrollarlo eh, lo que vas haciendo es pues, eh, construir algo a retales y esto es un problema porque nosotros como empresa de servicios no estábamos enfocados inicialmente a desarrollo de producto esto es un problema es un problema porque te quita el desarrollo de nuestras otras actividades dentro de Onestick eh, hace que tu foco eh, vaya, vaya cambiando y al final la realidad es que desarrollar ese producto a nivel interno que surge por, por una necesidad de nuestro día a día, hace que no le dediques el tiempo claro. ni los recursos necesarios. Siempre hay algo más importante. Entonces, este producto al final eh, es algo que surge de manera casi, voy a decir, espontánea. Porque, ¿Qué, qué, ¿Qué hace por poner en contexto? Sí, este producto pues lo que hace es resolver un problema que tiene ahora mismo el 100% o el 99% de la industria y es... ¿cómo gestionas esa información que nace en unos orígenes de datos que normalmente suelen ser pues, RPs y acaba en una serie de destinos que son pues, eh, marketplaces, tiendas de comercio electrónico, feeds de datos, reportings, PDFs, revistas? Es decir, ¿cómo canalizamos la información desde que nace hasta que, vamos a decir, hasta que muere en un destino? Entonces, este producto lo que hace es coger información, enriquecerla y suministrarla a diferentes canales. En, 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 ¿Entre en medias? medias son... Claro, esa información... Va a algunos canales sí, a otros no. Ah. Y además en algunos canales se puede modificar. Antes me, me contabas ejemplo, ¿no? oye por pues, la descripción para Amazon a lo mejor tiene que tener como muchos tantos caracteres, para el e-commerce tiene que ir completa, para tal sitio va en HTML, para tal sitio va en plano. Es decir, la información puede ir o no ir a cada uno de los canales y se puede transformar en el camino o se puede incluso sumar a otras fuentes de datos. Es decir, es, es algo relativamente complejo. Es, es muy complejo, además, eh, yo creo que es algo que conocemos a todos mucho más que antes. Nosotros llevamos con el tema de la gestión de la información desde hace más de una década. Ahora todo el mundo está hablando de si eh, la información es la clave, mm. pero nadie se para a pensar que esa información se tiene que generar en claro algún no. sitio. Y entonces, en el caso de e-commerce en concreto, donde la gestión de un producto... Eh, antes era pues relativamente sencilla, ahora mismo tiene una complejidad eh, que a medida que van saliendo nuevos players es exponencial, porque sí. como tú comentabas, nosotros pues, tenemos eh, clientes que están vendiendo un producto en diferentes destinos, en diferentes marketplaces, en diferentes mercados, con diferentes idiomas, con diferentes tarifas, con diferentes condiciones. Y cuando tú tienes un catálogo con 100.000 referencias, manejar esto es realmente complejo, sí. porque no sabes qué está pasando con tu información. Está muy bien generar información, está muy bien. Esparcir esa información, pero luego hay que controlarla y tienes que saber dónde está. Entonces nosotros nos hemos encontrado con cosas, pues, bien, pensad que nosotros manejamos millones de SKUs eh, a diario, son millones de referencias las que pasan por nuestras tiendas, a cada un año es una información brutal, eh, los errores se pagan muy caros. Y que tú vendas un producto a un precio o que des una información, pues en el caso, por ejemplo, de productos de cosmética, o que tengan una importancia, que pues necesito saber qué lleva esto o qué no lleva esto, es algo realmente importante. Uh -huh. Incluso, tú en tu caso también lo sabes, pues una fotografía que se pueda mostrar en un mercado, no se pueda mostrar en un mercado, un, un tagueado o una meta información en un producto es realmente importante. Sí. Entonces, este producto lo que intenta básicamente es eh, aglutinar toda esta información que se va generando en diferentes sitios, la concentra para después suministrarla de la mejor forma posible. Tenéis las, la suerte al construir este producto de que es una necesidad interna vuestra, de hecho lo integráis en, en la mayoría de vuestros clientes, Así por lo que me decíais, es. porque facilita la vida a vosotros, le facilita la vida al cliente, evidentemente, y esa es yo creo que es la gran ventaja de desarrollar un, un producto desde, desde una empresa de servicio, ¿no? Es decir, sabéis casi mejor que el cliente sus necesidades. Mira, esto es, es muy importante lo que comentas, porque lo, lo que nos eh, lo que es muy normal es encontrar empresas que se dedican a desarrollar productos que ellos nunca van a usar. Yeah. Y esto es un problema porque en este caso yo conozco, eh, eh, en este caso puedo comparar el producto que nosotros hemos desarrollado con productos de la competencia, pero cuando yo analizo ese producto, yo te puedo asegurar que la persona o las personas que están desarrollándolas no han tenido o no se han enfrentado a ese problema en su vida, mm. porque de otra forma nunca hubieran hecho eso. Yeah. Es decir, cuando tú tienes que hacer 40 clics o 50 procesos para gestionar un producto, es que no has gestionado nunca 10.000 referencias, porque entonces te pegas un tiro. A ver, es un ejemplo muy, sí. muy tonto, pero al final, este, este orquestador de información que nosotros hablamos no solo está manejando productos, está ma manejando pedidos, está manejando stocks, está manejando. Eh, información que puede ir de un sitio a otro, es decir, es algo bastante complejo, pero es el core de tu negocio y es mm. cómo manejas la información que generas o dónde generas esa información. ¿Y qué inconvenientes os habéis encontrado? ¿no? O sea, el, el beneficio es claro, es decir, mm. sabéis mejor que nadie que ne necesita ese producto, pero luego cuando desarrollas un producto desde una empresa de servicios, ¿qué problemas te encuentras para, para que ese producto pueda crecer más allá de los servicios que vosotros ofrecéis? Pues yo creo que el principal, y corrígeme si me equivoco Guillermo, es, es bloquear recursos en exclusiva para, para que el roadmap que tú tienes mentalmente no, no se vea cambiado por las necesidades de tus clientes. Es básicamente lo más importante. Sí, lo que dice Sergio es poder tener a alguien que vela por el producto, tener unos recursos asignados para desarrollar esa hoja de ruta del producto y que la parte de negocio esté alineada con esa misión pues si al final determinadas concesiones que puedes hacer en un cliente en un momento determinado porque a veces decir, decir no a veces no decir no es muy complicado claro. ¿no? entonces decir no en determinadas ocasiones para que se vele por esa hoja de ruta de producto es clave sino sí. al final lo que acabas teniendo no es un producto sí. es una especie de mutante que ha sido adaptando <laughs> a las necesidades de cada uno de los clientes y tú no has podido determinar esa hoja de ruta por otro, hasta hasta ahora como ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Tenéis una figura o alguien interno que, que ponga orden o siempre ha ido guiado por, por cliente? Pues mira, en este caso el, el padre de, de Smarty realmente es Sergio, ¿vale? Uh -huh. Es un poco el que ha impulsado, ha velado, ha defendido justamente por, por el producto dentro de la casa. De hecho, todo viene determinado cuando comentábamos antes que cuando iniciamos los B2Bs teníamos que integrar un montón de RPs uh -huh. y empezar a orquestar un montón de información. Y a Martí y Cincel mantener cada una de esas cosas era inviable y luego fue cuando empezó Sergio a darle forma al producto y luego con una persona del equipo que se llama Víctor que ha estado liderando el equipo y el proyecto eh, en, en sintonía con Sergio han sido los que han estado haciendo un poco la figura, digamos, de responsables de producto uh -huh. desde un punto de vista muy técnico. O sea, no tienen una formación como product managers uh -huh. al uso, sino son más bien unos técnicos curtidos en el día a día de integraciones y gestión uh -huh. de información que han ido determinando esas necesidades de producto. Uh -huh. Una de nuestras claves en un momento dado y que aprendimos un montón y que fue tal cual, literal, fue en un momento dado en un cliente importante, sentarnos con administ algunas administradoras y administradores de producto que había en el equipo. Uh -huh para que justamente nos dieran feedback y de claro. repente empezamos a descubrir que todo lo que habíamos planteado en la interfaz pues claro, habían algunas operaciones que no habíamos tenido en cuenta y nos dio nos enriqueció un montón mm. y de ahí hasta ahora, actualmente no tenemos una figura de Product Manager al uso mm. y tenemos un equipo técnico donde digamos ese rol está distribuido entre, entre Víctor y Sergio Ya, para terminar y no robar más tiempo ¿Cómo veis rápidamente Onestick de aquí a cinco años? ¿Qué os gustaría que, que fuera Onestick en cinco años? un silencio aquí ahora la <laughs> joder voy a preguntita eh... yo me voy a anticipar creo que lo más importante es que de aquí a cinco años podamos estar eh, aún más cerca de la playa aunque estamos en Valencia <laughs> en la que gran parte de nuestra estructura venga determinada por producto y nos veas riéndonos aún más vale. básicamente <laughs> Sí, si la pregunta viene, <laughs> vienes a hacerla por si nos vemos eh, enterrados en billetes. Eh, no, no es la idea. No haci haciendo el qué, ¿no? Es decir, porque al final ahora estáis haciendo algo que sin, ah. sobre todo vuestro día a día gestionar vuestros clientes, integraciones, magentos y demás. ¿Qué te ves haciendo como Onestick en cinco años o qué eh, te gustaría? ¿Qué me gustaría? Mm. Pues yo creo que hacemos una cosa muy, muy importante que es que casi pasa desapercibida, y es, eh, nosotros llevamos muchísimos años en este, en este sector, se nos asocia a una componente muy tecnológica, uh -huh. pero pasa muy desapercibida, bueno, a lo mejor de cara al exterior, ¿no? la labor que hacemos de, de, de consultoría, pero una consultora al uso, ¿no? que todo el mundo conoce, uh -huh. es decir, nosotros entramos eh, por las puertas del cliente y deshacemos completamente todos sus procesos para optimizarlos de la mejor forma posible. Esto se ve muy poco, pero es donde realmente nos aportamos, nosotros aportamos valor. Nosotros, eh, implementar una solución técnica es... Es relativamente sencillo es decir, la tecnología no es un problema quitando de, de todas las problemáticas que antes sí. hemos comentado. Pero cuando coges un proceso que lleva a una casa 50 años, lo analizas desde que esa pieza se fabrica hasta que se entrega y ves toda la cadena de, de valor que tú puedes aportar en cada uno de los puntos, es realmente donde está nuestro fuerte. Claro. Nosotros hemos trabajado en la industria del mueble, en la industria de, de, el, de los colchones, calzados, cosmética. Absolutamente de todo. Claro. Pasando por artículos de sexo, eh, es decir, prácticamente, no decir todos, pero bueno, alimentación, mm. eh, bazar, lo que sea. Eh, conocemos muy bien cómo gestionar muchos de los negocios que actualmente eh, no es una cuestión, antes lo comentaba Guillermo, sobre hacer las cuentas rentables, ¿no? Muchas veces no consiste en meter más tecnología, sino en aligerar procesos y en hacer claro. lo, las cosas sencillas. Y hacer las cosas sencillas no siempre es fácil. Eso. <laughs> Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio. De hecho, eh, eh, hay gente que no se lo espera y participamos incluso en los comités de dirección de muchos de nuestros clientes. No todavía, ¿eh? Eh, en algunos de los clientes incluso les ayudamos a velar por lo que dice Sergio, ese modelo de operaciones, cómo va el negocio. Mm. Entonces, de aquí a cinco años, ahora que no lo he visto que era, iba más por el tema de la playa y estar más, más tranquilo. Pero, pero tampoco está mal. Tampoco está mal, tampoco está mal. Hay que tenerlo ahí en mente. Eh, pues sobre todo lo que nos gustaría, a mí personalmente me gustaría empezar a ver procesos más inteligentes, uh -huh. que realmente toda esa parte de datos e información que mucha gente acumula y acumula y acumula y que se vaya estructurando, pues eh, pueda empezar a permitir a desplegar mucha inteligencia que cinco años atrás ni si nos hubiera ocurrido. Eso sí que me gustaría hacer. Te compro, te compro esa visión, a sí. ver qué tal. Dentro de cinco años volvemos a hablar. Uh, bueno, vale. espero, que, espero que antes, pero... <laughs> bueno, chicos, ya no robo más tiempo. Sergio Guillermo, muchísimas gracias Muchísimo por abrirnos las a puertas. Ti. A ti. Debemos reconocer que ninguna cantidad de planificación formal puede anticipar los cambios como la globalización y la revolución de la información a la que nos hemos enfrentado en los últimos años. ¿Eso significa que no deberías planificar? De ningún modo. Debes planificar como lo hace un departamento de bomberos. No pueden anticipar dónde estará el próximo incendio, por lo que tienen que formar un equipo enérgico y eficiente que sea capaz de responder tanto a los eventos imprevistos como a cualquier evento ordinario. Así nos explicaba Andy Groove en High Output Management cómo debemos gestionar una empresa en tiempos de tanta incertidumbre, algo que aplica aún más si cabe a las empresas de servicios, que manejan tanto sus propias incertidumbres como la de sus clientes. Muchas gracias a Guillermo García y Sergio Baisauli por abrirnos las puertas de su casa en Valencia y por contarnos sus aprendizajes, creando, gestionando y haciendo crecer una empresa como es hoy en día Onestick. Y también muchas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa. Recuerda que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional, y también como la forma de suscribirte a nuestra super newsletter en nuestra página web, en.digital. En.digital. Y realmente te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo. Es la forma de que consigamos llegar a más audiencia y hacer un poquito más rentable este trabajo. Acabamos ya este episodio deseándote la mejor de las semanas y me despido con esta gran frase de Theodore Roosevelt que dice así, el mejor ejecutivo es el que tiene el sentido común suficiente para elegir buenos hombres para hacer lo que quiere que se haga, y la moderación para evitar entrometerse con ellos mientras lo hacen.